Lo que sí está claro es que aquellas empresas que sigan haciendo las cosas a la forma tradicional, pues en muy pocos casos, que seguro que los seguirá habiendo, pero en muy pocos casos podrán ser triunfadores en el futuro. Solamente aquellas que sean capaces de adaptarse de verdad, pues podrán triunfar. Que empieza a haber y cada vez más en la economía digital empresas pequeñas o grandes, da igual, que están empezando a meterse en nuestra cadena de valor. Y eso, el conocimiento del cliente no es suficiente para generar barreras aquí, ¿vale? Uno de cada cuatro clientes de ING solo se relaciona con el móvil y subiendo, ¿no? De hecho, el 38% de los préstamos, por ejemplo, se venden por el móvil y el 8% de las hipotecas. Es decir, os estoy dando unos datos para que entendáis la magnitud y la importancia que tiene ese cacharro físico, esas pulgadas. Para nosotros el e-commerce es clave porque nos permite tener una relación directa con nuestros consumidores. Nosotros al final, L'Oréal, no tenemos que trabajar con nuestros partners, con nuestros retailers, y a través del e-commerce nos permite tener una relación directa con nuestros consumidores. Obviamente, en el mundo digital, mucho del crecimiento se dice que aproximadamente el 50% es de los tradicionales. Con lo cual, si del tradicional representa el 50% y el 50% del digital también es del tradicional, hay futuro para los tradicionales. O sea, que no se piense que los tradicionales o los tenderos de toda la vida van a desaparecer, ¿no? Pero sin los contenidos, la tecnología no vale absolutamente para nada. Contenidos, contenidos y contenidos son los que os harán ganar la partida en el punto de venta. Y contenidos optimistas, con actitud.